Estados Unidos. Llega su partido de la etapa de grupos. El torneo todavía está en pañales, pero ya se ha mostrado como todo un espectáculo. Y es justo lo que se espera al ser la plataforma para que algunas de las estrellas mundiales de este fabuloso deporte demuestren su gran talento. El ambiente en la grada es vibrante y esperamos que así continúe. La gente se ha comportado a la altura y los equipos han contagiado al público con su gran fútbol dentro de la cancha. Este es un estadio maravilloso, ubicado al pie de los Alpes. ¡Y comenzamos! Se emplea a fondo en el costado. Voltea y va hacia atrás. ¡Fierrazo descomunal! Justo por encima del travesaño. Un buen intento. Quizá merecíamos. Depay. Al final terminaron acorralados, ni a dónde ir. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Y ahora tiene Depay. Ahí cazó al jugador. Eso es un tiro libre. Intenta alejarla de la zona de peligro. Cuidado, que esta es muy buena. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. La ha recuperado. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. La recupera. La recuperan otra vez. Habrá saque de banda. Se cae de hambre. Hay infracción. Buena chamba de la zona defensiva. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Fue muy evidente esta falta. Depay. Esta es la buena. Otro disparo. Busca colarla. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. La patea hacia adelante. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Gran oportunidad. Acaban con el impacto. Gran reacción, enormes recursos, qué buena jugada, Aaron. Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol. Ciertamente mostró mucha concentración y muchísima audacia. Sí, vámonos con todo el contraataque. Busca a su delantero. Y se salen con la suya. Aprovecha el espacio abierto. Le pega desde ahí. Acaba el
primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Estados Unidos elevó bastante el ritmo de juego justo al finalizar esta mitad. Si bien le puede caer mal el no haber logrado abrirse paso, es un hecho que llegarán más oportunidades, siempre y cuando el plantel no deje de hacer las cosas como las que están haciendo. A pesar del 0-0, me atrevo a decir que fueron unos 45 minutos, con muchas más altas que bajas. Estados Unidos sale hacia los vestidores. ¡Aquí le va a dar! Ese error por poco les cuesta muy caro. Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. Depay. Wijnaldum. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. La mete por ahí. Bien pensado. Y ahora ya tiene la pelota. Y ahora es uno con... ¡Atención que ya le pegó! Siguen sin poder anotar. Están fallando todo. Ha estado generando muchas oportunidades de gol, lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. Y ahora tiene Depay. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. Intenta filtrar. La metió correctamente. Aquí hay una posibilidad. El balón está dentro del arco. ¡Es gol! La tenía complicada, pero supo a la perfección cuándo arrancar y cómo eludir a los defensores. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás seguramente. El partido está a unos... Eso es falta y tiro libre. Recibe el pase en el área. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y ahí va una pelota larga. ¿Cómo saber si esta es su última oportunidad? ¡Qué buena bola la han colocado! Busca colarla. La defensiva parece estar reaccionando. Depay. La recupera. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? La que pudo haber sido. Vaya barrida salvadora, señor Martinoli. No es lo mejor cuando llevas todas las de perder. El tipo tomó una decisión, corrió un riesgo y lo hizo bien. Suena el silbato, eso es falta. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Ahí va!
Se abrió paso con mucha calma, pero la perdió cuando quiso patear. Malogró la oportunidad al final. ¡La agarró sabroso! El árbitro suena su silbato, se acabó. Han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa, que ha estado espectacular. Es cierto que no empezaron bien, pero esa derrota les hizo reaccionar y prueba de ello han sido las dos victorias consecutivas con las que casi han asegurado la clasificación. Esto pintaba para un lamentable 0-0 y que gol y acaban ganando el partido que ni siquiera merecían. Ha sido un partido extraordinario esta tarde. Nosotros nos despedimos a nombre del señor García y un servidor Martinoli. Nos vemos en la próxima. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Feliz de compartir contigo, mi Cristian.